Miedo. Alfredo. Dolor. Ricardo. Amor. Luisa. Confianza. Niño. Tristeza. Fue la pérdida del hijo lo que la llevó a esto. Maldito sean los responsables de su desaparición. No, por favor. No, 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 es que no me canso de maldecirlos, Diana. Esa gente, quienes sean, son los responsables de que Guadalupe esté como está. Bueno, pero ella se va a poner bien. Tenemos que ser optimistas. Además, ella está ahora en las manos del doctor Ferrer. Ya lleva mucho tiempo allá adentro. ¿Con quién vino? Conmigo. Alejandro nos trajo. Pensé que había sido Ricardo. Ese tipo sigue empeñado en arrebatármela. Alfredo, por favor, tranquilízate ya. Diana, ¿te ha dicho algo de mí? ¿Te ha hablado de mí? No, no te ha nombrado. Es muy desesperante. No solo perder al niño, sino también a Guadalupe. Yo sé cómo te debes sentir, pero tienes que tener un poquito más de paciencia, Alfredo. Pronto Guadalupe va a recuperar la memoria. Y cuando eso suceda, si todavía te sigue queriendo, ella va a volver a ti. Se unirán y van a ser muy felices. Eres muy buena, ¿sabes? Tan cruel que yo fui contigo. Tanto que te hice sufrir y ahora tú me consuelas. Los dos hemos cambiado. No vale la pena hablar de eso, de lo que ocurrió. Ni tú ni yo somos los mismos de antes. Sí. Al menos en lo que a mí respecta tienes mucha razón. A mí el dolor y el amor me han hecho otro muy distinto al que se acercó a ti, a toda tu familia, con el único propósito de hacerles daño. Yo sé que has sufrido mucho y te has humanizado. Y yo estoy muy lejos de ser aquella muchacha frívola que mientras más se sentía despreciada por ti, más empeñada estaba en reconquistarte. Lamento mucho la forma en que me porté contigo. Ojalá pudieras perdonarme. Alfredo, ya te dije que no vale la pena hablar de eso. Lo nuestro fue un error. Una gran equivocación de parte de los dos. Ahora lo más importante es pensar en Guadalupe. Diana, tú que puedes estar cerca de ella, trátala con mucho cariño. Claro que sí. La voy a ayudar. Y yo estoy segura que poco a poco ella va a recobrar la memoria. Pero allá en la casa, al lado de sus seres queridos. Thank you.
¿Qué noticias me tiene, Arango? Desde el punto de vista policial, el caso está cerrado. Bueno, eso me tranquiliza. Pero lo otro, ¿cuándo van a desaparecer ese niño? Calma, Olivia. Pronto. Calma, Olivia, de verdad. No sé, Arango. Yo lo veo a usted muy tranquilo y yo no las tengo todas conmigo. A pesar de todo, a mí me da terror que ese teniente siga metiendo la nariz en esto. El teniente Harry ya no tiene que ver oficialmente con el secuestro. El caso salió de sus manos y se encuentra ahora en las manos de una organización nacional que se encarga de los niños desaparecidos. Mire. Una tarjeta como esa comenzará a circular próximamente por correo. ¡Pero Arango! Tiene la foto del niño con todos los datos. Bueno, pero para suerte nuestra, la gente no se fija en esas tarjetas como debería hacerlo. Además, dentro de un mes el niño habrá cambiado tanto que no se parecerá en nada a esa foto. Ay, iluminada, por fin llegó. La estábamos esperando, pero pase, por favor, pase. Ay, ya estaba preocupada, pensando que usted no vendría. Jamás dejo de ayudar al necesitado. Y aquí se nota que hay mucha necesidad. De paz espiritual, de equilibrio con las fuerzas cósmicas. Desde que me bajé del taxi, sentí las sombras negativas que emanan esta casa. Mientras me acercaba a la puerta, sentí como una barrera, como si algo se interpusiera entre mi camino y me impidiera avanzar. Como si una mano invisible se pusiera en mi pecho deteniéndome. ¡Ese es Ramón! Es que él es muy abusador. Pero yo me sobrepuse y aquí estoy. Ay, hay que actuar rápido. Ellos saben que estoy aquí. Ay, ay, Ave María Purísima. Bueno, bien, usted dirá por dónde empezamos. Bueno, primero tengo que recorrer todas las habitaciones. ¿Todas? Son muchas. Justamente. En cualquier sitio puede estar el nido donde se han incubado esos malos espíritus. Es grande y bonita esta casa, muy lujosa. ¿Usted quiere empezar por algún sitio en especial? ¿Qué le pasa? Siento algo. Algo. Ay, pero ¿qué es lo que siente? ¡Tú! ¿Tú? Estás muy enamorada. Hay un hombre en tu vida. Un hombre que se ha hecho dueño de tu corazón y de tu mente. No haces más que pensar en él. Vamos, Violeta. Vamos para adentro. Ay, Edelmira, vieja, no seas tan mal educada. Honrada debías estar en que la iluminada, ¿eh? Piense en tu hija y se interese. Gracias, pero es que ella no necesita esas cosas. Veo alrededor tuyo un aura muy turbia. No, mire, señora, no, a mí no me vea nada. A mí no me interesan esas cosas. Yo soy católica y creyente. Vamos, Violeta, vamos. Bueno, será mejor que les advierta ciertas cosas. Esta es mi primera visita. Y quizás mi encuentro con esas fuerzas un poco violento. Tal vez pase algo sobrecogedor. Ay, mi madre. Este es un trabajo difícil y va a llevar tiempo y esfuerzo. Y sobre todo,
mucha constancia. Mire, estamos dispuestas a hacer lo que sea necesario. Muy bien. Con la ayuda de ustedes, sacaremos a los muertos de esta casa. Ay, iluminada. Si es por muerto, nunca va a terminar, ¿eh? Porque en esta casa los fantasmas están, mire, pululos. Aunque sea un batallón, no podrán contra mí. Así que vamos. Debemos empezar pronto. Hoy no dispongo de mucho tiempo. Tengo otras consulticas y mi marido está al llegar para venir a buscarme. No, Isolina. Sola no salgo con Isidoro. En todo caso, contigo si tú me acompañas. Y eso cuando esté de ánimos. Ay, querida. Tú deberías salir, mi hermana, divertirte. Así te despejas y te olvidas un poquito de tus problemas, ¿no? Ay, no puedes, Isolina. ¿Tú has visto cómo me trata Maricusa? ¿Tú crees que yo puedo olvidarme de eso? De sus desplantes, de sus gritos, de sus ofensas. No, no es fácil para mí, Solina, soportar esta situación. ¿Por eso mismo? Pero, mi hermana, ¿qué tiene de malo que pase eso de un rato en compañía de Isidoro? Vamos a ver. Oye, yo estoy segura de que te vas a sentir muy bien. Si es que tú sales con él y te diviertes un poco. No. ¿Tú hablaste con Juan Pablo de eso? Sí. Juan Pablo es un cura demasiado moderno. Uh-huh. Él no ve nada de malo que yo le acepte a Isidoro sus invitaciones. Claro. ¿Entonces qué? Solo si tú vas con nosotros, si nos acompañas. No. Olvídate de eso. Para eso sí que no cuentes conmigo, pero de ninguna manera. No. Pero mira, vaya perona a esta hora. Hola. ¿Qué? Sí. Miren lo que traigo aquí. Mira, ¿y ese niño, Cheo? ¿De dónde tú has sacado a ese niño, Cheo? Ay, pero si es un bebito recién nacido, Aguedita. ¿De quién es? Bueno, de la pucha. De la hermana de Rita. Ella no lo dejó a nosotros porque dice que no puede criarlo. Bueno, la verdad es que no quiere criarlo. Ay, no. ¿Pero y eso por qué? Bueno, chica, es que ella... Vaya, no lo quiere, Isolina. Se lo va a dar a otra familia y... Y nada, mientras tanto, Rita y yo nos estamos encargando de él. ¿Pero cómo es posible? Ay, Cheo, yo no puedo creer que esa mujer no quiera a su hijo. Bueno, la pucha es así, Solina. Ah, se empató con un tipo casado ahí, vaya, no quiere problemas. Qué horror, señor. Cheo, con todo eso tú sigues con Rita, con esa pecadora. Oye, mi hermana, Rita no es así, ¿ok? Es igual que la hermana, Cheo. Esas mujeres tienen pacto con el demonio, hijo. Y te lo advierto, Cheo. Si tú quieres salvar tu alma, deberías de abandonar a esa mujer. Mira que ella te está empujando al camino del pecado y de la condena eterna, señor. Ay, mi hermana, chica, no empiece con tus sermones ya. Mira, yo lo que quiero es pedir un favorcito, ¿ok? ¿Qué favor? Es que la pucha tenía que venir a cuidar al niño, pero no ha llegado. Yo tengo que ir a buscar a Rita ahora, ¿so? No tengo con quién dejar al bebito, mi hermana. ¿Y qué es lo que tú pretendes, Cheo? Bueno, chica, yo venía a ver si ustedes se podían quedar con él un ratico. Un ratico nada más, en lo que yo voy por Rita y viro enseguida. Ay, a ver. Uy, pero qué lindo es. ¡Ay, qué pequeñito! ¡Mira qué lindo! ¿Cómo se llama? Coquito. ¿Coquito? ¿Coquito? ¡Ay, así te decía, abuela! ¿Te acuerdas? ¡Ay, Coquito! Pero, Cheo, eso no es un nombre cristiano.
Sí, chica, pero bueno, la verdad es que yo no sé cómo se llama el niño. Yo no sé cómo fue que le puso ella. Y la verdad, no importa. Yo le digo Coquito y ya. Pues vete con tu Coquito para otro sitio porque nosotras no podemos cuidarlo. Ay, Aguedita, claro que sí. Este inocente no tiene la culpa de quiénes sean sus padres. Ni de lo que hayan hecho, ¿verdad? ¿No? Lo vamos a cuidar muy bien. Ok, bueno. Pero por favor, Isolina. A ver, a ver. ¿Y los pañales los trajiste? No, no. ¿Y la leche? Bueno, alcánzala, anda. No, no, ya, ya. Ya yo le di de comer, ya yo lo cambié, ya no tiene... No tiene que preocuparse por el niño en lo absoluto. Solo me lo cuidan un momentico mientras yo voy y regreso. ¿Ok? Recobrar a su hijo puede significar para ella una cura total e inmediata. ¿Pero qué posibilidades hay de que eso ocurra? Muy pocas. Se han agotado todas las posibilidades en la investigación para encontrar al niño, pero ha sido inútil. Incluso hasta yo he perdido casi las esperanzas. ¿Pero cómo la encontró, doctor? ¿Pudo llegar a alguna conclusión sobre este caso? Le hice una evaluación psiquiátrica muy cuidadosa y al final una prueba asociativa que arrojó resultados no muy alentadores. Puede explicarse mejor. Es evidente que esta muchacha ha sufrido mucho. Está llena de desconfianza, de inseguridades, de temores. Su psiquis es como una tela delicada, llena de arañazos, de pequeñas desgarraduras. Una herida más y pudiera resultar fatal. Bueno, pero ahí... Indudablemente la desaparición de su hijo colmó la copa. Y fue una suerte que ella se evadiera a través de la amnesia. Pero si la verdad se le hace consciente, eso puede llevarla a la locura. Hay que protegerla de cualquier indiscreción y someterla a tratamiento científico. Mi consejo es que la paciente sea internada en un sanatorio psiquiátrico. ¿Quién firma la autorización? ¿Internar a Guadalupe en un hospital para locos? Mire, no es así exactamente. Se trata de pacientes con trastornos mentales. Sí, pero Guadalupe no está loca, doctor. Pero puede volverse. ¿Cómo? Puede perder la razón, señor Robinson. Y eso es lo que estoy tratando de evitar. ¿Usted cree que a Guadalupe le pueda suceder eso? Sí. Hay peligro de que caiga en la demencia. Sobre todo si permanece en aquella casa, expuesta a cualquier impresión fuerte, que desorganice su mente por completo. Pero es que así como está, yo la veo muy tranquila. La amnesia es solo un trastorno de la memoria. Muy distinto al otro que estoy tratando de advertirles. Si cae en eso, la paciente puede volverse una persona agresiva, violenta. No, no estoy de acuerdo con eso, doctor, porque Guadalupe no está loca. Además, está en una casa rodeada de las gentes que la quieren, que la cuidan. ¿Cómo es posible que le vayamos a meter a un lugar donde hay personas que no conoce? Yo estoy emitiendo una opinión profesional. Pues sí, doctor, pero no estoy de acuerdo y no se van a llevar Alfredo, a Guadalupe. Alfredo, cálmate. El doctor Ferrer está cumpliendo con su deber. Nos está aconsejando lo que es mejor para Guadalupe. Pero no estoy de acuerdo, Alfredo. Nadie desea esto. Pero si no queda más remedio, hay que hacerlo. Pero está bien todo lo que tú me digas. Pero me opongo, no estoy de acuerdo. Alfredo, no eres tú quien dará la autorización. Perdona mi franqueza. Pero ya no eres nada suyo. Lo siento. Thank you.
No, no se sabe nada de la señora Guadalupe. La verdad es que no sé, pero no han llamado para decir nada. Pero yo pensé que la habían llevado al hospital a hacerle unos análisis. Sí, y parece que el médico que la atiende es muy bueno, muy famoso. Bueno, dicen que es el mejor, pero es que no sé. Nadie ha llamado para decir nada. Ojalá que Guadalupe se recupere y recobre la memoria. Yo estoy rezando tanto porque sea así. Ay, pero qué lindo le está quedando. ¿Te gusta? No, y eso que es solo un boceto. Pero tengo muchas esperanzas en este trabajo de Elmira. Es algo muy mío, Delmira. Yo trato de plasmar mis sentimientos, ¿entiendes? Bueno, yo no sé mucho de arte, pero la verdad es que te está quedando muy lindo, muy lindo. Bueno, voy a trabajar un poco más. Ay, ahora el cuarto se ve tan amplio, ¿verdad? Sí. Necesitaba espacio para poner el caballete, las pinturas y la cama de vela. Hace rato que no tenía por qué estar aquí, la verdad. Sí. Sí, claro, claro. Edelmira, quiero estar solo, ¿eh? Que nadie me interrumpa. Entonces, enciérrate por dentro. Y si le tocan, no se le ocurra abrir la puerta. ¿Por qué? Porque por la casa anda una mujer que es espiritista. La trajo la señora Catalina a instancias de Cira. ¿Espiritista? Y anda regando una cosa apestosa por todos los rincones. Ah, por eso es que yo sentía un olor como amoníaco. Pero yo pensé que era Cira limpiando. Ay, justamente, Cira fue la que le metió esas ideas en la cabeza a la señora Catalina hasta que la convenció. Y ella dio su consentimiento para que viniera la bruja esa. ¿Bruja? Pero además es bruja. Yo no sé, Henry, yo no sé nada de eso. Mira, hijo, para mí todo eso son brujerías, blasfemias, ofensas a la religión. No, mira, no es para tanto. Claro que sí. Mira, esa mujer tiene a Cira y a la señora Catalina, pero alborotadas, ¿eh? ¿Y Violeta? ¿También a ella? No, claro que no. Violeta es incapaz de meterse en eso. Yo se lo advertí muy claramente. Le prohibí que se acercara a esa mujer. A la iluminada de la Sagüecera. ¡Fuera de esta casa! En el nombre de la luz te ordeno que te vayas. ¡Fuera! Espíritus del mal, íncubos del demonio, ¡fuera! Aléjense de esta casa para darle la... ¡La vela! ¡La vela! ¡Niña, muévete! ¡La vela, tráeme la vela! Tráeme la vela encendida. Acércate, acércate más. ¿Y me acerque más? ¡Claro! Ilumíname aquí en este rincón, ven. Creo que aquí está el nido del mal. ¿Aquí? ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, aquí hay algo! Lo siento, lo presiento. ¡Ay, no! Sí, este es el cuarto de Ramón y de aquí también se murió... ¡Ay, John! Y yo duermo en el cuarto al lado, Dios mío. ¿La oración? Sí, 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 espérate. Ay, Dios mío. Ay, ¿dónde está el papel? Ay, yo lo había puesto aquí. ¿Pero qué es lo que pasa? Ay, que me quemé con la cera. ¿Y tú por qué gritaste? Porque ella me asustó. ¿Y tú? Porque no encuentro la oración. Pero bueno, con estas ayudantes no hay quien pueda hacer nada aquí. Por eso estos espíritus se metieron en esta casa. Y muy pronto, mira, muy pronto va a venir el propio Mandinga Satanás. ¡Ay, no! ¡No, no! Hacerle compañía a todos ustedes. ¡Ay, no! ¡Ay, lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Encontré el papelito con la oración! ¡Aquí está! Bien, vamos a empezar. Ilumíname bien, a mi favor, que no se te vaya a apagar esa vela. Mientras yo voy a dar ramazos, ustedes todas se concentran y tú vas echando el agua bendita. Sí, señora. Bien. ¿Preparadas? Cuando yo le diga, arranquen, usted empieza a leer la oración. Sí. Y no se me detengan, por favor. Pasen lo que pase. Vean lo que vean.
Por nada del mundo, deja de decir esa oración, por favor. La salvación de nuestras almas depende de eso. Yo tengo que ir al baño. ¡No! Sí. Aquí nadie sale de este cuarto. Hasta que no hayamos terminado con todo. Tenemos que apurarnos, porque yo no tengo todo el tiempo del mundo. Mi marido está al llegar y yo no tengo tiempo para demorarme tanto. Vamos. ¡Arranque! ¡Venga! ¡Vuela! ¡Satanás! ¡Mandinga! Buenas. Buenas. Yo vengo a buscar a la señora Rita, a la iluminada. Yo soy su esposo. Ay, Dios mío, también la familia. ¿Cómo? Venga, venga, señor, yo lo voy a llevar a donde ella está. No, no, yo la voy a esperar a que ella termine, yo la espero acá. Ah, entiendo, sí. Pero pase, señor, por favor, pase. Bueno, pase. Muchas gracias. Óigame, qué casa tan preciosa. ¿Quiere tomar algo? No, 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 muchas gracias. ¿No quiere un cafecito? Bueno, un cafecito nunca viene mal. Yo se lo preparo. Muchísimas gracias. Mire, si quiere, siéntese, porque yo creo que su esposa tarda un poquito más. Le voy a avisar que usted está aquí. No, no, no. Yo prefiero que ella termine. No la moleste, por favor. Ella sabe que yo venía a buscarla. Gracias. Entonces, ya le traigo su café. Ok. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Rita! No, no, por favor, ay, por favor, no. Dios mío, ay, Padre nuestro que está en el pan de cada día. Ay, perdónanos, perdónanos, Señor, como perdonamos a nuestros pecadores. No, 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 no. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. Ese joven vino a verme, Maricosa. ¿A ti? ¿Después de lo que pasó en casa se atrevió? Sabiendo que eres mi hermano. Bueno, es que él no vino a ver a tu hermano. Vino a ver al sacerdote. Siéntate, ¿eh? Con cuidado. ¿Sabes? Él se presentó en el confesionario y me habló de su terrible pecado. Además, se mostró muy arrepentido. Hizo acto de contrición y me rogó que lo absolviera y tuve que darle la absolución. ¿Sabes, Maricuza? Después estuvimos conversando un rato y paseamos fuera de la iglesia. Y me dijo que ustedes habían estado viéndose, hablando. Sí. Un día se apareció en la biblioteca, buscando un libro. Él no sabía que yo trabajaba ahí. ¿Y qué pasó? Figúrate. Se llevó una sorpresa tremenda. Yo me asusté, le dije un montón de cosas, pero luego siguió yendo a verme. Y una vez me lo encontré aquí, en la iglesia. Me ofreció el agua bendita. Uh-huh. ¿Y después? Bueno, también me llamó a casa. Hablamos por la noche y... Entonces él pretende que ustedes se traten, que se conozcan mejor, poder visitarte y poder verte. Eso me he dicho. ¿Y tú, Maricuza? ¿Tú aceptas que sea así? Bueno, es que me ha estado diciendo tantas cosas que no sé. Creo que podremos intentarlo. Maricuza, ¿tú has olvidado lo que él te hizo? ¿No le guardas rencor? Juan Pablo, yo nunca lo he podido odiar. Bueno, al principio le tenía miedo, sí. Me venían los recuerdos de aquello que pasó. De aquel momento en que fue tan malo conmigo.
tan brutal. Pero él me explicó que aquella noche no sabía lo que hacía, que estaba bebido. Y no sé hasta qué punto yo tuve parte de la culpa. Hasta dónde lo provoqué. Porque bueno, tampoco aquella noche yo era la que soy. Ninguno de los dos éramos lo que somos realmente. Y eso me lo dijo él. Y yo se lo creo. Qué bien, mi amor, entonces. Puedes perdonarlo. ¿Deseas hacerlo? Juan Pablo, este enredo con ese muchacho... Mira, lo tengo que resolver yo, ¿eh? Nadie más. Lo que te pido es que hables en casa. Que les digas que no se metan. Bueno, sobre todo a Águeda. No quiero que Águeda intervenga para nada, ¿eh? Pero, cosita, es tu madre. No lo es. Yo no la siento. Jamás la veré como mi madre. Mira, yo sé que vas a reprocharme, pero soy sincera. Te digo que a ella no puedo perdonarle que me haya rechazado como hija. Que fuera cobarde. Que se avergonzara de mí. Eso no podré olvidarlo nunca. Nunca. Es horrible, horrible. Eso de tener que meter a Lupe en un sanatorio. ¿Usted está seguro que hay que hacerlo? El doctor Ferrer lo aconsejó, ¿sí? ¿Y qué razones dio, Antonio? Yo no creo que Guadalupe esté tan mal como para eso. Bueno, lo que usted crea es lo de menos. Lo importante es lo que piense el doctor, ¿no le parece? Mire, lo que a mí me parece es que es una medida exagerada y que no hay motivo para que se tome. Ay, esa pobrecita. Meterla en ese sitio con toda esa gente trastornada. Ahí sí que se puede volver loca de verdad. Es que el doctor Ferrer teme que estando en la casa... cualquiera puede cometer una indiscreción y salga a relucir lo del hijo, toda esa tragedia, ¿no? Exacto. Lo importante es evitarle una crisis que empeore su estado, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe que no se le puede hablar de eso. Por eso lo más prudente es evitar cualquier clase de riesgos, ya que el peligro es demasiado grande. Además, en una institución estará bajo tratamiento especializado, más cuidada, más acompañada y más sola, Carlos. Más falta de cariño. Eso mismo pienso yo. Pero ahí tendrá oportunidad de salir más rápido de su amnesia. ¿Y se le preguntaron a ella? ¿Guadalupe consiente en ser internada? Por favor, Guadalupe no puede terminar su vida. Esa será una decisión que tomará la familia. Bien. Supongo que una amnésica no tendrá impedimentos legales para contraer matrimonio. ¿Cómo? Sí, lo que aquí se pretende mayormente es que ella no esté en la casa, ¿verdad? Bien, yo voy a sacarla de allí para hacerla mi esposa. Voy a casarme con Guadalupe, si acepta. Y espero que acepte. ¡Ay, al fin llegan! Como los he estado esperando. Es que nos tardamos más de lo que pensábamos. ¡Ay, mi melocotoncito! ¡Pobrecita! Se ve decaidita, ¿eh? ¿La reconoció el doctor? Sí. ¿Y qué dijo? Bueno, Catalina, hablamos de eso luego. Ahora Guadalupe necesita descansar. Vamos a subir. ¿Cuándo nos reuniremos? Esta noche. Todos tienen que estar presentes ya para avisar a papá. Okay. Vamos, Lupe. Vamos. Vamos, corazón. Así te pones comodita y te recuestas, ¿eh? Contigo, Rafa. Ni siquiera se despidió de mí. No me hizo ningún caso. Alfredo, estás muy renuente a lo que aconseja el doctor Ferrer. Por supuesto. ¿Cómo crees que puede aprobarlo? ¿Internar a Guadalupe en un lugar de esos? Por favor. Bueno, Alfredo, si es necesario. Tú lo ves así porque no te duele. No digas eso.
Bien sabes el cariño que le tengo a Lupe. No, 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 estoy hablando en serio. Es distinto para ti, ¿no? ¿Cómo te sentirías si se tratara de Daniela, eh? Si fuera Daniela la que quisieran ingresar, ¿estarías de acuerdo? Bueno... ¿Lo ves? Cuando se trata de la mujer a quien uno ama con toda su alma, es muy distinto. Posiblemente, si estuviera en tu mismo caso, yo dejaría de lado mis sentimientos por el bien de ella, Alfredo. Esa también es una forma de querer. Revestirse uno de una coraza y hasta ser duro. Con tal de que esa persona que se quiere, se cure. ¿Sabes qué? Tú eres médico. Eres más frío, más analítico que yo. Pero yo no puedo pensar en lo que Guadalupe va a sufrir si la recluyen en un sanatorio. Ah, bien, Alfredo. Perfecto. Tenemos dos puntos de vista diferentes. ¿Bien? Y después de todo, ¿para qué tratar de convencerte? Tu opinión no va a influir en la decisión que se tome. Voy a impedir que me ingrese. Pues no lo puedes hacer, Alfredo. Mira, no es que yo... No es que yo esté en contra tuya. Al contrario. En muchos casos, me he puesto de tu parte. Te he defendido y he tratado de favorecerte. Es verdad. Además, te lo agradezco. Pero en esto, te tienes que quedar al margen. Ni siquiera puedes estar presente en esa reunión de familia. Qué injusto, ¿no? Qué injusto que se vaya a decidir el destino de una persona. Y que el ser que más la quiere y a quien ella más quiere no pueda tener un voto. Un momento, perdona. ¿Tú has dicho el ser a quien ella más quiere y eso? Lo digo porque es la verdad. Guadalupe me ama. Iba a volver conmigo. ¿Después de todo lo que pasó entre ustedes? Sí. Es en serio, me lo prometió. Me había perdonado y... Y vamos a reconciliarnos. Me dijo que... Pues que ella me seguía queriendo. Y aún así, como está ahora... Yo sé que me quiere todavía. ¿Ves que pronto se quedó rendidita? Parece que la sesión con el psiquiatra la dejó agotada. Fue larga, ¿eh? Parece que le hicieron muchas pruebas, muchos interrogatorios. ¿Y qué salió de todo eso, Diana? ¿Mi botoncito de rosa se va a poner bien? ¿Va a recobrar la memoria? Bueno, Catalina, no puedo decir, pero... Las cosas no van bien para Guadalupe. Ay, Dios mío, ¿será posible que no salgamos de la desgracia que nos ha caído encima? ¿Qué va, mijita? Aquí hay que hacer otro despojo. A esta casa tiene que venir otra vez la iluminada. ¿Sí, mija? Para que termine de sacar todo lo malo que hay aquí. Mira que desmayarte así. Con todas las fama que tienes de buen macho. Y mira, caíste redondito del susto. Baja la voz que vas a despertar a Cupito. Yo no le veo chiste, Rita, ¿oíste? No, claro que no. Tú y tu famoso fantasma. Una cachica. ¿Cómo rey iba yo a saber que ese muchacho era el gemelo del muerto ese? Oye, ¿tú sabes lo que es, Rita? Demasiada casualidad que fuera en Jimagua, chica. Yo siempre te he dicho que los fantasmas no salen, Cheo. Que era pura sugestión tuya. Pero tú te empeñaste que sí. Que sí, y mira lo que te pasó. Óyeme, Rita, cuando yo vi ese muerto parado ahí frente a mí. Vaya, bueno, a ese muchacho. Mira, muchacha, se me heló la sangre, me puse frío, yo como un muerto. Yo lo que pensé que venía a llevarme, Rita. ¿Sabes? Como yo no lo vi mojado, yo dijo, este se secó en el candelero del infierno. Ah, yo dije, este regresó por mí, me vino a buscar. Pero Rita, si hasta estaba vestido de blanco, junto. Oye. Ay, che, viejo, tú tienes unas cosas. Tremendo papelazo hiciste. Esas mujeres pensaron que tú habías caído en trance. Y claro, yo me aproveché de la circunstancia para hacer que te reviviera con mis poderes.
vergüenza. Ay, qué vergüenza, pasé yo. La vergüenza la pasé yo, chica. Y todo por culpa de la pucha. Ella era la que tenía que haber venido a cuidar a Coquito. Ah, pero como no llegó, pues tuve que dejarlo con mis hermanas ya. Y yo que salí corriendo para allá a buscarte. Tú llegué todo agitado corriendo ahí. Y el muerto ese me cogió desprevenido. El gemelo. Bueno, sé que son igualitos, Rita. Claro, si son gemelos, che. Bueno, así vas a aprender. Así que tú dejaste al niño con tus hermanas, ¿no? ¿Y qué te dijeron? Bueno, chica, les pareció raro lo de pucha. Y claro que es raro, Rita, ¿viste? La verdad que esa hermana tuya se las trae, ¿eh? Lo que a mí me parece raro es que tus hermanas hayan aceptado cuidar al niño. ¿Y por qué? Y Solina estaba fascinada con el niño. Y lo encontró muy lindo. Fíjate que me preguntaron el nombre y le dije, no, yo no sé, no sé cómo se llama. Pero que le decíamos Coquito. Qué extraño que tus hermanas no te hayan puesto a criticarte. No, Solina no, pero tú sabes cómo es Aguedita. Ya estaba insultada, estaba con lo que hizo tu hermana. Bueno, chico, en definitiva, Aguedita hizo lo mismo con Maricusa, ¿o no? No, Rita, no es lo mismo. Oh, no, jamás. No, no, no. Mira, vamos a dejarlo así, Cheo. No tengo más tiempo que perder. Ahora mismo tengo que prepararme para las consultas. Óyeme, la próxima vez sí que vas a tener que ir conmigo a casa de los Zambrano. Voy a necesitar que me ayude Cheo. Pero vieja, chica, pero si tú sabes que a mí no me gustan esas cosas, Rita. No. Mira, mi negro, no podemos dejar escapar a esa gente. ¿Tú viste cómo ahí vinieron esa casa, Cheo? Yo pienso pegarme a esa familia. Me pasaré la vida resolviéndole todos sus problemas. Sí, resolviéndole los problemas. Sí. Tú lo que vas a hacer es crearle más problemas a esa pobre gente. Mucho más de lo que tienen ahora. Hay que ingresarla. ¿Ingresarla a quién? ¿A quién va a ser, Catalina? A Guadalupe. ¿Pero cómo? ¿En dónde? En un sanatorio para enfermos mentales. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡En un manicomio! ¡Ay, Dios mío! Señora Diana, es que eso no puede ser. Es la opinión del médico. Es lo que él aconseja. ¿Pero por qué? Si mi capullito no está loca. Bueno, precisamente para evitar que eso ocurra. El doctor Ferrer dice que Guadalupe puede perder la razón. Ay, Virgen Santa, que Dios nos libre, Señor. Pero, señora, perdone. Yo no veo qué necesidad hay de mandarla a un lugar de esos. Si aquí está bien atendida, bien cuidada. Es que temen que estando en esta casa, cualquier cosa puede traerle el recuerdo de su hijo. Su mente no podría resistir el dolor de haberlo perdido, ¿entienden? Eso sería fatal para ella. Yo no quiero que la separen de mí. Yo no quiero que se la lleven lejos, Diana. Yo tampoco quisiera. Pero es que no queda más remedio, Catalina. ¿Y cuándo sería que...? Bueno... No es un hecho todavía. Esta noche se decide. Todos tendremos que reunirnos para tomar resoluciones importantes. Porque si Guadalupe es ingresada, alguien debe ocupar su puesto en la organización y manejar la fortuna de la familia. Entiendo qué es lo que te pasa, Daniela. Cuando llamé me dijeron que había salido. Y sola. ¿Y qué? Todo el mundo anda detrás de mí para que salga sola, me independice. Y cuando lo hago resulta que me critican. No, no, si yo no te estoy criticando. Me parece muy bien que salgas. Pero sola. No sé, Daniela. Yo creo que tú te traes algo entre manos.
Nada de eso, Chino. Lo que pasa es que me he dado cuenta de que no vale la pena preocuparse por las cosas. La vida es una sola. Y hay que divertirse, ¿no? No tomarse tan a pecho los problemas. Y si algo te molesta, pues buscar la manera de no seguir pensando en eso. De borrarlo de tu mente, sea como sea. ¿Ah? Sí. Y a mí me parece que tú has estado saliendo con Rocky. Ay, no, chica. Ni pensarlo. ¿Por qué dices eso? Por la forma en que estás hablando. Ten mucho cuidado, Daniela. Mira que ya yo te he dicho que ese tipo es muy peligroso. Ay, pues al principio decías que era de lo más divertido. Sí. Y una vez te dio por probar hierba con él, ¿eh? Era cuando andabas confundida con todo esto creyendo que eras hija de Antonio, ¿te acuerdas? Ay, ya, ya. Ya, por favor. Ya está bien, ¿eh? Te me estás pareciendo a Ángela. Es más, estás peor. Pareces una pituita igual que ella. Ay, Dios me libre. Ay. Ay, Dios mío, tía Ángela. Ay, Dios mío, Daniela, si tía Ángela se entera, se muere. Esa mujer se muere. Ay, mi madre. ¿Se entera de qué, Chena? Ay. ¿Te acuerdas de lo que te conté de las fotos que me tomó mi novio? Sí. Sí, en las que posaste en cuera, ¿no? Bueno, solo en algunas. Ay, además, Daniela, tú tienes una forma de decir las cosas tan vulgar, chica. Bueno, pero... Mira, son fotos muy sensuales, muy eróticas. Desnudos artísticos. Ajá. Desnudos artísticos, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con eso? Bueno, que Fucho las vendió a una revista. No. Así es. Las publicaron. Pero, China, ¿y...? ¿Te das cuenta, Daniela? Son tan buenas que la revista las publicó enseguida. Y hasta quizás me llamen para una película. Y a lo mejor me vuelvo famosa. Bueno, eso dice Fucho. Famosa. Famosa por unas fotografías pornográficas. No son pornográficas. Además, así empezó Marilyn Monroe en el almanaque ese. Ay, China. Yo creo que te has metido en tremendo lío, mi amiga. Porque si tu familia llega a ver esas fotos... Ay, sí. Sí, sí, tremendo lío. Ya lo sé, Daniela. Fíjate que me he dedicado a comprar todos los ejemplares que me puedo encontrar de esas revistas. Los tengo metidos todos en la maleta de mi carro. No, y te aseguro que no me cabe ni una revista más. Bueno, pues vas a tener que quemarlas, por lo menos. Sí, pero ¿dónde? Sería muy sospechoso, ¿tú no crees? Bueno, sí. La verdad es que sí. Ay, Dios mío. Cada vez que yo pienso que mami o papi puedan ver una de esas revistas... Mira, Daniela, me entra un frío en este estómago. Pero, ¿tú no me dices que las compraste todas? Sí, bueno. Todas las que he visto. Bueno, entonces no te preocupes. Tus viejos no compran ese tipo de revistas. No, no lo creo. Bueno, entonces tranquilízate. Mira, ellos no tienen por qué descubrirte. En definitiva... Es prácticamente imposible que una revista de esas llegue a manos de tu papá o de tu mamá. Espérate, que tengo que enseñarte algo que te va a interesar. Ay. Ay, después, Rita. Ahora quiero que me consultes. Que me resuelvas un asuntico que tengo entre manos. Sí, ya voy. Espérate un momento. Ay, vieja, por favor, mira que estoy desesperada. Ay, está bien, total, si no me acuerdo de dónde la puse, siéntate. Ay, sí. A ver, ¿qué es lo que te pasa, Esther? Ay, ese hombre me tiene loca, Rita. Es tan guapo, tan varonil, tan sexy. Ay, y lo mejor de todo es que no tiene mujer. Es viudo, ¿entiendes? ¡Viudo! Pero no me hace el menor caso, ¿sabes? Paso por su lado y ni me mira. Yo creo que es el espíritu de su mujer que se interpone entre nosotros. Bueno, tendrás que darte unos baños. Ay, no. No, 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 no. Mándame otra cosa. Ay, qué va. Lo que soy yo, no vuelvo a darme esos baños con orinas que tú mandas. ¿Qué va? Pero si es la tuya, mi hijita. Ay, sí. Ni que fue la de un angelito del cielo. Eso no lo hago nunca más. Me niego y me niego. Bueno, pues entonces no sé cómo puedo ayudarte.
Ay, chica, yo no sé. Todas las brujas mandan baños con florecitas, con canelitas, con hierbitas. Tú no puedes hacer como ellas. ¿Mm? ¿Por qué te tienes que empeñar en eso otro? Porque es más efectivo, Esther. Pero está bien. Si tú no quieres, yo no te puedo obligar. Te mandaré algo más suavecito. Pero ya sabes, yo no respondo. No te garantizo nada. Corro el riesgo. Sí, eso dices ahora. Pero después harás como otras. Que si no ven los resultados rápidos, se van, ¡pam!, y no regresan más nunca. ¿Eso tú lo dices por Alicia? No precisamente. Pero mira, ahora que hablas de ella, déjame decirte que ella vendrá. Te aseguro que vendrá. Tú sabes lo que pasa, que ella tiene muchos problemas. Sergio, los hijos. ¿Y ahora? Fran. ¿Frank? Sí, Frank. Es un enamorado que le salió. Ay, es el entrenador del gimnasio donde vamos. Yo quisiera que tuvieras eso. Es un hombre atractivo, fuerte, musculoso. Ay, como para perder la cabeza con tanto músculo. ¿Y el marido? Oh, se muere de la rabia. ¿Tú sabes por qué? Alicia está de lo más entusiasmada con esa nueva ilusión que tiene. Por eso es que no ha venido a verte, Rita. Vendrá, yo te lo aseguro. ¿Por qué? ¿Acaso tuviste algo sobre Alicia en las cartas? No, no en las cartas precisamente. ¡Ay! Ya me acuerdo dónde la puse. ¡Ay! ¿Qué es lo que tú estás buscando ahora, Rita? Quiero que veas esto. ¿Qué es lo que tú quieres que yo vea? ¡Ay, no, 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 no! Eso es una basura, ¿sí? ¿No? Mira. Mira la página del medio. Mírala bien. ¡Dios mío! ¿Si esta es llena? Y mira esto. Te vas a morir. ¡Ah! ¡No! Por eso te lo digo. Alicia va a venir a verme. Ella ni se imagina los problemas que le van a caer encima. ¡Ay! ¡Ay, pobre Alicia! ¡Qué ajena está de todo esto! ¿Cómo te sientes? Bueno, un poquito mejor. Qué bueno. Pero no deberías haber hecho ejercicios. Si tenías el potasio bajo, mi vida. Ay, Frank, tú sí me entiendes. Total, cada vez que hablo de mi problema del potasio bajo y hablo seriamente de eso, nadie me hace caso. Pero tú eres diferente. ¿Cuándo vas a comprender, mi amor, de que tú a mí sí me interesas de verdad? De que te quiero bien, mi vida. Que tú eres una mujer especial para mí. Ay, gracias, Frank, pero ¿sabes una cosa? Estoy un poquito bochornadita contigo. ¿Pero por qué, mi amor? Por lo de anoche. ¿Pero qué pasó? Nada pasó anoche, mi vida. Sí, claro que pasó. Bebí demasiado. Yo creo que me excedí un poquito. No, mi amor, ¿qué vas? Al contrario, si estabas alegre, te sentías bien. ¿De veras? Yo estaba encantado de verte, mi amor. Estabas tan contenta y sin problemas en tu cabeza, niña. Ay, Frank, es que no me acuerdo mucho, ¿sabes? Estaba tan mareada que lo único que recuerdo fue que creo que agarré la guitarra, me acordé de mis buenos tiempos cuando yo cantaba. Y eso fue lo último. Quedé blackout. No, mi amor, no hiciste nada, mi vida. Al contrario, precisamente agarraste tu guitarra, te pusiste a tocar canciones románticas y, por cierto, que tienes una voz maravillosa. Gracias, gracias, Frank. Lástima del desmayo que te dio. ¿Desmayo? Sí, debe haber sido seguro. ¿Yo me desmayé? Sí, sí, por el potasio, mi amor, seguro. Ah, bueno, sí, puede ser. Seguro que fue eso. Hasta el cantinero quiso llamar una ambulancia. Le dije que no,
que yo te llevaba a la casa, que no era nada. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Y ellos me vieron. ¿Quién es, mi amor? ¿Quién es? Sergio y esa mujer. Sí, Sergio me acompañó a llevarte. Ay, señor. Ay, qué horror, qué vergüenza. Y todo por culpa de esa mujer. Esa mujer no la resisto. Me saca de quicio. No, no te pongas así, no te angusties. ¿Y eso es todo? Sí, y bienvenida al gimnasio. Ya eres socio y formas parte del grupo selecto de especial. Espero que lo disfrutes. No, de eso estate segura. ¿Qué haces tú aquí? Pero qué casualidad. ¿Pero qué haces tú aquí, muchacha? Lo mismo que tú, ejercicios para mantenerme en forma. Pero claro, yo entiendo que eso no lo puedas entender. A ti eso es muy complicado, porque ya lo tuyo no es a base solamente de ejercicios que te hacen falta. Lo tuyo ya es cuestión de una cirugía de pies a la cabeza. Pero te hay que darte una bofetada para que hables y diésparate, que te calles. Y mira que me quedé con ganas, ¿sabes? No, me quedé con muchísima. Y es que yo no sé cómo Sergio se prende estas cosas. ¿Y no por qué no? No le hagas caso, mi amor. No le hagas caso. No? Mira, si él te paga este gimnasio tan caro a ti, con mucha más lógica me lo tiene que pagar a mí. Porque aunque te duela, porque aunque te salga humo, aunque te reviente,